¿Usted ha pedido un servicio? Claro. ¿Es algo de tomar? Vino, por favor. Es mucho, ¿no? Solo te daré un poco, porque te quiero sobrio para este trabajo. Bueno, pero todo el mundo sabe que con copas se pone mejor el ambiente. Toma, es todo lo que necesitas saber. ¿Qué? ¿Todo lo que necesito saber? Sí, lo sé. Es la segunda vez que hago esto, pero no significa que soy un inexperto. Claro, quiere que me aprenda todo lo que dice aquí. Quiere que me vista como ella. Solo quiero decirte que yo no hago nada extremo. ¿Qué? Es decir, sin esposas, cadenas o látigo. Entiendo. Nada doloroso. Quiero resultados. Tras la foto está todo lo que necesitas saber sobre ella. Quiero que parezca un atraco. Luego me dijo que no quería que ella durmiera en casa, ni esta noche ni otra. Me di cuenta que quería que yo me haga pasar por el asesino de su mujer. ¡Ja! Eso le excitaba. Empecé a desnudarme y él dijo no. Bueno, entonces no. ¿Para hacer trabajo sí o no? Sí. Yo lo voy a hacer. Yo me encargaré de matar a la bruja de tu mujer. Le cortaré el cuello de aquí a acá. ¿Qué mierda te pasa? ¿Sabes qué? Ya me cansaste. Tampoco no estoy urgido por el dinero. Así que puedes buscarte a otro que te siga el juego. ¿Quién sos? JJ. Pero, ¿sí, JJ está aquí? ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? Yo soy JJ. Yo soy el que va a realizar el trabajo. A mí me mandó el tuerto. ¿Y vos, quién sos? Ah, bueno. Esto se va a poner muy interesante. Ya lo entiendo. Una orgía. Esto te va a costar más caro. ¿Quién carajo sos vos? Y con grosería sube la tarifa. ¿Cuánto sabe? Me aburrió su jueguito. Todo. No sabe todo. No te podés ir de acá, vos. Yo ya me harté de su jueguito. ¿Quieren sexo? Pues lo hacemos aquí y ahora. ¿Qué? ¿Quién te llamó? Usted. Usted contrató un servicio. Quería dar y que le dieran. Si quisiera eso, me contrataba una puta. Pues esta puta tiene huevos. Así que usted dirá, pero me harté. Aquí nadie se va. Si no me dejan ir, grito. ¡Como las niñas, no maricón! Corte. Don Roberto, este trabajo le va a salir más caro. Porque aparte de matar a su mujer, tengo que matar a este puto. Te pague el resto del dinero y de los muertos me encargo yo. Si lo dejamos ir, yo no creo que diga ahora nada. Ahora entiendo todo. Dios mío, ¿dónde vine yo a caer? Salgo por esa puerta y nunca lo he visto en mi vida. ¿Acaso te dije que hables, maricón? Don Roberto, váyase o no le hago ningún trabajo. No, eso no. Está bien, yo me voy. El dinero está en el sobre. Don Roberto, váyase. Y vos, maricón. ¡Sácate la ropa! ¡No quiero manchar la sábana de este puto lugar! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué a caer tan bajo? Ninguna persona merece morir así. ¡Jura! Sin embargo, ¿qué puedo pedir? Si solo las personas buenas van al cielo. Pero las malas como yo,
¿No merecen ese lugar? La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo. ¿Y para mí qué? ¿Será un favor? No, la muerte no es salida para ninguna solución. Es el final de todas las opciones. ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que decir algo creíble! ¡Tengo que salvarme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo no puedo morir así! ¡En un cuarto desnudo! ¿Qué va a decir mi familia? ¡No puedo morir así! ¡Por favor! Lo que sea, por favor, no me mate. Que me garantice que lo que decía es cierto. ¿Cómo estoy? Usted pídalo y yo lo haré. Divertime. ¿Qué? Quiero que me hagas todo eso. Luego te haré el amor. De una forma tan dura. Con esas lagrimitas. No sabes cómo me estás poniendo. Realmente lo hiciste muy bien, ¿eh? Voy a pagar el triple por todo esto. Porque a mi hombre y a mí necesitas pasar un buen momento. ¿Todo esto fue un teatro? Sí, somos pareja. Y cada año y cada cumpleaños me hace hacer cada locura. Y yo por mi hombre hago cualquier cosa. Esto no se hace. Pero no hay problema, te van a pagar muy bien. Me salió bien el papelito de sicario, ¿no? No hay comparación como el año pasado que me hiciste salir de cura. Tomá, más de lo que vales. Buena paga, ¿no? Realmente valgo nada para que estos tipos me hayan humillado tanto. En mi mano está el triple de lo habitual que cobro. Aunque los que opinamos que el dinero puede hacerlo todo, no cabe sospecha que seremos capaces de hacer cualquier cosa por obtenerlos. Pero las cosas no se ven como son, se ven como somos. ¡Andate, puto! Somos muchos los que olvidamos que el destino está en nuestras manos. Según lo que hagamos será un motivo de orgullo o de derrota. Pero en mi caso, sin duda, solo me causa vergüenza, ya que el único lugar donde encuentro la palabra éxito sin trabajar es en un diccionario.